Comenzamos el día trabajando, que es lo que nosotros sabemos hacer, y supervisando obras que le van cambiando la vida a las familias. Una alegría enorme ver que esta obra tiene un ritmo mucho más rápido de lo que se esperaba, y eso tiene que ver con poder cumplir con esta obra de la zona norte. Juan Manuel de Rosas, 17 de octubre, los barrios que históricamente se inundan en el verano cuando crecen los ríos. Bueno, con estas defensas lo que hacemos es proteger justamente que no entre el agua a estos barrios. Son más de 460 metros lineales de nuevas defensas que tenemos acá en la zona norte, una obra esperada durante décadas, y es otro de los compromisos que cumplimos y que la verdad que hoy nos paramos acá y decimos vale la pena dejar estas cosas, saber que la ciudad y los barrios quedan con obras de infraestructura. Bueno, tenemos un avance del 50%, un avance realmente mucho más de lo esperado en relación al plan de trabajo. Y por supuesto que ahora estamos en lo que debe ser el punto de intersección entre los dos ríos, donde el agua ejerce mayor energía, por eso es que estamos en este punto y se va a estirar hacia ambos lados, ¿no es cierto? Con lo que son los gaviones y los espigones para ir protegiendo a los barrios. Bueno, esto tiene que ver con uno de los compromisos que había asumido el intendente al comienzo de su gestión. Es parte de la obra de los barrios y hoy ya vemos que la defensa está prácticamente pronta a finalizar y tiene que ver en lo social con mejorar la vida de miles de familias que todos los años se inundaban. Incluso nosotros en un año tuvimos que evacuar a las familias porque el río se llevaba sus viviendas y todas sus cosas. Así que esto viene a proteger, a mejorar la calidad de vida de miles de familias de la zona norte. Así es, y ese es nuestro compromiso. De acá a fin de año vamos a concluir todas las obras de las que hablamos, las obras que están en curso. Y como lo dije ayer, el próximo intendente encontrará una ciudad mucho mejor de la que nosotros encontramos. Y es gracias al trabajo de un enorme equipo y de que hemos sido serios y responsables defendiendo la ciudad, administrándola, llevando obras a los barrios a pesar de la pandemia. Y esto es lo que nosotros garantizamos. Así que a todos los vecinos de la zona norte, a todos los vecinos de Juan Manuel de Rosas, de 17 de octubre, felicidades porque esta obra avanza y tiene que ver con ustedes, una obra de sus barrios.